El Dalai Lama estuvo divino, pero Jiménez, ¿habrá alcanzado la iluminación? I want to start for the four points you teach me when I met you in Delhi, the four points of happiness. What do people have to have? The four happiness clues. You remember? The anger, I want to tell you about that. The four things we have to do. You tell me. The third one was you told me no anger, no bad thoughts, no. What was the third? No, I can't remember now. You don't remember now. But I did it, and it was good, and it was good. Bien, Su, 2 de 4 no está mal para empezar a ser feliz. La cosa es que el líder espiritual del budismo tibetano, el Dalai Lama, visitó a Su para enseñarle un poco de su filosofía. No los entretengo más. Empecemos con un tema jugoso como... ¿Qué? Fabi. La reencarnación. Bueno. Buddhists believes in reincarnation, no? And we can have many lives. We can be an animal in the next life. Oh, yes. Uh-huh. If today's attitude is positive and helping other, at least restrain harming other, then your next life more or less guarantee one good life, like human being, or even human being, very, very happy family like that. If you harm other, cheat other, bully other, then next destination, most probably, like animal. Okay. No, el maestro dijo que si engañas a otros en la próxima vida sos un animal. No se puede hacer una excepción, Don Lama. En la época en que estaba con Monzón, nuestra diva la pifió. Un cacho. ¿Vos te acordás cuando te levantaste a la SU en el verano aquel? ¡Por favor! ¡Cállate! Asquerosos a la tarde. No me gustó ese verano de ustedes, estaban re calientes. Ya no estaba más alzada que el cimiento. Se encontraban en hoteles a la tarde. Ahora voy a contar todo lo tuyo. No quiero hablar de eso. Pasemos a otro tema que dejó esta cumbre. El tema más universal, el amor. Además de Fito, Barreda y Bin Laden, ¿podemos el resto de los humanos ofrecer nuestro corazón incondicionalmente? Thing is, we should think more or meditate on positive emotions or positive thing. Yeah. Such as love. Genuine love. Yeah. Genuine love, not biased one. Yeah. Genuine love without attachment. Yeah. So genuine love can extend towards your enemy. Yeah. Ordinary biased love, you see, cannot extend towards your enemy. Uh-huh. Amor genuino y desinteresado. A ver, Su, me parece que esta la probás de taquito. Mostrale al Dalai tu altruismo. Todas se pasan por... Pero yo no, a mí nunca me tocó un millonario, te lo juro. Nunca te tocó, pero yo no. No me caso con un pobre. No me caso primero con nadie más en la vida. Pero si hubiera que juntarme con un pobre, no. No basta. ¿No te casarías con un pobre? No. Bueno, me caso toda la vida con pobre. Bueno, clase media, ¿te casarías con alguien de pero clase no, media? Porque no lo tengo que mantener yo. No. Está muy piola la charlita, pero nosotros no necesitamos traer a nadie del Tíbet para que nos enseñe su sabiduría. Maquelama, dame a Lamas, el Dalai del baloncesto. 44 días estuvieron. ¿Y el tema del sexo? Ah, bueno. ¿Vos decís entre nosotros? Muy bueno. Ok, vayamos ahora con la discusión sobre el mundo material y la importancia de la tarasca. Atenti, no dejes que pensar en el activo de tu cuenta bancaria te arruine una buena meditación. So, usually everywhere people talks importance of money like that. Completely neglect about our inner value. So, a lot of unnecessary problem.
we are facing. Yeah. A lot of problems, actually, our own creation. Porque la máxima de la guita, Jiménez la tiene bien aprendida. Y tengo un testigo para confirmarlo. Una preciosa compu. Bueno, vos tenés que... ¿Hacemos un beneficio a alguna escuela? Sí, mi amor, acá. El que dona, ¿qué hace? ¿Dona? No sé, dona... ¿Cuánto? ¿Decí vos? No sé, decime lo que vos quieras. ¿Tampoco? Hoy te puedo decir, decime lo que vos quieras. No sé, tampoco voy a decir mucho por si pierdo. Una computadora, una escuela pobre. Reencarna en una rata. Muy pobre. Una de mesa. Pero pará, ¿una? ¿Una? ¿Qué es una? Bueno, no sé. Metemos 10 computadoras del coso. Bien, sigamos con el camino espiritual de Susana. Che, qué bueno que frizó un toque a la mujer vampiro y trajo a Lorenzo Lamas, perdón, al Dalai Lama. We should pay some attention. Yeah. Among emotions. Some emotions are very destructive, such as anger. Now anger not only disturb or destroy your peace of mind, but also eventually our health also destroy. Absolutely. Yes, I understand perfectly. Yes, I understand. Yes, and I read your books. ¡Claro! Desde que leyó al Dalai aprendió todos los secretos. ¡No sabés qué bien domina la ira! Eso sí, no se te ocurra ponerle cerca un cenicero. ¿Pagaba la cuenta cuando iban a comer? ¿Y comía poquito o comía mucho? Porque él siempre me decía, cuando empezamos a salir, no, yo como estoy a régimen. Comíamos ensalada de zanahoria, que yo siempre estaba régimen, ensalada de zanahoria y una patita de pollo. Pero cuando nos casamos empezó a despertarle un apetito. Viste que comía 3 platos en todos los restaurantes, porque yo siempre pagué yo. Y me regaló un anillo. ¡Con mi dinero!